¿Te gusta el chile? ¿Sí? ¿Qué chile te gusta más? El jalapeño. ¿Sabes cocinar con chile? No, no me gusta cocinar. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Y bueno, aquí seguimos en nuestra entrevista. ¿Cómo estás? Denise. ¿Cómo estás? Bien. Ok, Denise. Rápidamente, ¿te gusta el chile? El picante, sí. ¿Más chile? Picante. ¿Cuál te gusta más? El de árbol o el morita. ¿De árbol o de morita? Uh-huh. ¿Sabes hacer algún guiso con ellos? Sí. ¿Cuál? Pues, con ese mismo, no, con ese mismo, entomatadas, enchiladas, todo con chile. Si ¿Sí eres asiduo al picante, al chile? ¿No es mexicano? Algo así, o sea, se respeta a quien no quiera comer picante y no le agrade, pero pues sí es muy típico en nuestras comidas y en nuestros platillos llevar comida picante. Ah, es que el chile lleva la música por dentro. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes, estoy haciendo una entrevista para un programa que va a transmitir al rato y nos van a hacer unas preguntas rápidas pero sencillas. Ok. ¿Le gusta el chile? Sí. ¿Cuál le gusta más? ¿Cómo se llama? ¿Vinagre? El serrano, ¿no? ¿Qué más? ¿Y el habanero? ¿El habanero? ¿Y en qué guisos los usa más? Y aquí voy a hacer un... ¿Sí? ¿Qué chile te gusta más? El jalapeño. ¿Sabes? Corazón y esperan tu renuncia, los únicos vencidos, corazón, son los que nunca luchan. No los dejes, corazón, que maten la alegría, remienda con un sueño, corazón, alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primaveras. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas.
Voy a entrevistar a dos que otras personas para que nos digan. Aquí, Jessy, ¿te gusta el chile? ¿Qué chile te gusta más? El jalapeño. ¿Sabes cocinar con chile? No, no me gusta cocinar. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Y bueno, aquí seguimos en nuestra entrevista. ¿Cómo estás? Denise. ¿Cómo estás? Bien. Ok, Denise. Rápidamente, ¿te gusta el chile? El picante, sí. ¿Más chile? Picante. ¿Cuál te gusta más? El de árbol o el morita. ¿De árbol o de morita? Uh-huh. ¿Sabes hacer algún guiso con ellos? Sí. ¿Cuál? Pues con ese mismo, no, con ese mismo, entomatadas, enchiladas, todo con chile. ¿Sí eres asiduo al picante, al chile? Sí, sí, como basta. ¿Tú sí crees en el dicho de que mexicano que no come chile no es mexicano? Algo así, o sea, se respeta a quien no quiera comer picante y no le agrade, pero pues sí es muy típico en nuestras comidas y en nuestros platillos llevar comida picante. Ah, es que el chile lleva la música por dentro. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estoy haciendo una entrevista para un programa que va a transmitir al rato y nos van a hacer unas preguntas rápidas pero sencillas. Ok. ¿Le gusta el chile? Sí. ¿Cuál le gusta más? ¿Cómo se llama? ¿Vinagre? Es serrano, ¿no? ¿Qué más? ¿Y el habanero? ¿El habanero? ¿Y en qué guisos los usa más? Pues en salsas. ¿En salsas? Uh-huh. ¿Sabe cocinar? Más o menos. ¿Desde qué edad empezó a comer picante, chile? Yo recuerdo que como a los 10 años. ¿10 años? ¿Y no ha tenido problemas de...? No, nunca. Ok, pues muchas gracias. Una pequeña entrevista. Ay, a ver, voy. Ok. Rápido, ¿les gusta el chile? Sí. ¿Qué chile les gusta más? El habanero. Chipotle y habanero. ¿Y cocinan mucho? Sí. ¿Cuál es el más favorito, así que digas? Lasaña. ¿Con chile? ¿Pero con chile y chipotle? Ah, no. ¿El con atún? Chile y chipotle. ¿A ti te gusta el ajá, atún? El atún. ¿El atún? Uh-huh. Atún con chile. Ajá. Con chipotle a ella. Con chipotle, órale. Y a mí la cochinita pibil. ¿Cochinita pibil? Ah, ok. ¿Desde qué edad empezaron a comer? ¿Cómo? A comer chile. Como, no sé, como a los 8 años. No sé. Yo, ay, chiquita, igual 9-10 años. ¿9-10 años? Okay. ¿Y ustedes creen que el dicho de mexicano que no come chile no es mexicano aplica en todos los mexicanos? O sea, sí. ¿Que sí es cierto? Sí, creo que sea cierto. Ok, pues ya saben por ahí los que están escuchando. Bueno, aquí estoy con Gabriel y le vamos a hacer unas preguntas. Gabriel, ¿te gusta el chile? Pues sí, si no es con doble sentido, sí. No es con doble sentido. Estamos hablando bien. Estamos tomando tranquilos. Ah, bueno, entonces sí me gusta el chile. El verde. ¿El verde? Ajá. ¿Cuál de todos los verdes? Pues me gusta el de las salsas de esos de los tacos. ¿Cuántos tipos de chiles conoces? Pues el chile que es así de... Pero se me hace que me estás haciendo una maldad, ¿eh? No. Bueno, el que es verde y está chiquito, no sé cómo se llama. El habanero. El pico de gallo. Bueno, eso es nada más bueno. Ajá, es que ahorita me agarraste en un pésimo momento, pero pues, sí, yo sí soy conocedor de chiles. Bueno. ¿Y desde qué edad empezaste a comer chile? Pues desde los 9, ¿no? ¿9 más o menos? Sí, 9. ¿Y no has tenido problemas de gastritis de ese tipo? No, porque mi estómago es de cero. Ok, pues muchas gracias, Gabriel. Ay, no, ¿de qué a ti te...? A ver si le enseñamos algunas
variedad de chiles. Sí, es que la verdad hoy no estaba en el, o sea, me acaban de agarrar desprevenido. Yo estaba aquí trabajando y pues cierto, nada. No, y pues nada, que me he agarrado y pues aquí me quedo. Rápido, Dani. Gracias, Ala. Pues bueno, ya vimos ahí lo que nos contestaron de antemano. Una disculpa por, ya saben, programa en vivo, fallas en vivo. Pero esto es para que a usted le quede claro que aquí en Nuestra Voz Radio sí le transmitimos en directo y sin mentiras, ¿eh? Para que no diga, ay no, es que le editaron esa mal. No. Así, tal cual, directo, como dirían por ahí. Pero bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues no todas las personas conocen toda la variedad de chiles que se encuentran, bueno, aquí en nuestro país, y no todos cocinan, pero hay algo que me causó, digamos que, curiosidad, ¿no? En lo que iba preguntando. La mayoría de las personas que ya consumen algún tipo de chile, lo hicieron desde los 9 o 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros los mexicanos, en verdad, tomamos muy en serio esta, digamos que, tradición gastronómica y la incluimos a nuestros hábitos alimenticios, pues, a temprana edad, porque, pues, ¿cómo no ponerle unas rajas ahí al sándwich, ¿no? Incluso hasta ya hacen sus variedades, ahí culinarias, las personas ya más modernas, las que empiezan a combinar todo, y hay gente que hasta al café le ponen chile, ¿cómo no? ¿Al café? Ah, sí. Ahí está, aquí. Chile hasta en la sopa. Chile hasta en la sopa. Y otra cosa muy curiosa, al momento de que se realizaron, bueno, estas preguntas que se hubo ahí indagando, es de que todos lo tomaron a doble sentido, ¿no? Como que, ¿me estás hablando en serio? Más te vale que no sea albur. Oigan, ¿por qué tan...? A ver, Daniel, explícame eso. Pues también, al igual que el chile, pues es el albur o el doble sentido, es parte del mexicano también. Entonces, bueno, se le da connotación sexual, ¿no? Para todos aquellos que nos están viendo en otros países y no saben, se le da una connotación sexual del órgano sexual masculino. Entonces, para que más o menos entiendan el concepto, ¿no? Del chile. Y ahorita te digo por qué viene esa relación con el chile. Y bueno, para que ustedes, si quieren indagar más a profundidad acerca de este tema, digo, para que se sienten ahí en una de estas tardes lluviosas, pueden, pues, leer alguna de las obras donde se habla de esto muy a fondo, como es el caso de el libro de Historia General de las Cosas de Nueva España, que es un trabajo de Fray Bernardino de Sahagún, el cual él incluyó una parte muy importante en donde consigna numerosos datos acerca de lo que es este fruto para nosotros los mexicanos, bueno, en aquel tiempo los mexicas, ¿no? Porque esto pues data. Ustedes van a decir, no, pues el chile seguramente es algo nuevo. No, el chile nada más, hay para que tengan el dato curioso, dicen por ahí que se han encontrado registros desde el año 7000 al 2555 antes de Cristo, ¿no? Esto lo encontraron vestigios de que ya se sembraba en aquellas épocas, sobre todo en la región de Tehuacán, Puebla y Ocampo, Tamaulipas, ¿no? Y también, por si quieren darse un clavado literario por ahí, bueno, está el ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Alejandro de Humboldt, que en 1803 habla sobre esta planta, ¿no? Y él la nombra la planta nacional mexicana. Y es muy interesante porque es algo que viene
ahora sí que con nosotros de sangre, porque es parte de nuestras raíces y algo que nosotros podemos decir que sí es completamente mexicano. Esto posteriormente, bueno, ya gracias a la facilidad de que se permite su siembra, bueno, porque se puede sembrar tanto a nivel del mar como a 2,500 metros de altura. Entonces es una planta muy fácil de llevar, que se pueda sembrar y que pueda haber esta viabilidad. De hecho, la primera vez que se nombra que llegó a Europa, dicen que fue por allá con Cristóbal Colón, que fue de los primeros que llevó chile, que mejor conocido por aquellos lados como ají, porque, bueno, recordemos que lo más importante en aquellas épocas pues no era la colonización, sino el intercambio comercial que había. Y es que también el chile no solamente sirvió, hablando de los usos que se le daba, pues también tenía referencia para uso militar, ¿no? De hecho, cuenta la leyenda, hay registros de que los usaban, lo quemaban y con ello generaban una tipo especie cámara de gases, así como las que conocemos ahora, en donde encerraban. Entonces quemaban y ponían a torturar a todos los prisioneros con el humo del chile. Y si usted ha cocinado realmente con chile, ha de saber que quemar, cuando se le pasa de tueste, su casa ya se convierte en una cámara de gas, ¿sí o no, Daniel? No. Claro, todos aquellos que hemos sentido el gas lacrimógeno y también hemos sentido el humo del chile. Yo no sé dónde te has metido, porque es gas lacrimógeno. Hemos hecho la prueba nada más para ver qué se siente. Pero ¿qué se me hace que andaba ahí pintando bardas? No, nada de eso. Entonces, salió la viejita. ¡Vete de aquí, muchacho! Entonces, el chile es mucho más potente que el gas lacrimógeno, para mí. Sí. De hecho, también uno de los usos no nada más era militar, sino también pedagógico. A lo mejor de ahí podemos encontrar el sentido de la frase de no te estés comiendo las uñas o te pongo chile en las manos, ¿no? Ya ven que las abuelitas para todo quieren ponerle chiles a los niños en las manos o en los labios. O ahora entiendo, Alan, más bien te estabas portando mal y te estaban poniendo ahí con el café. Y lo usaban también para efectos medicinales, ¿no? Porque ¿cuántas veces no he escuchado usted? ¿Qué crees, Daniel? Me salió aquí una perrilla, como que andaba viendo cosas que no, y me está lastimando. Y llega la tía, ya saben. No, lo que tú le debes hacer es quémale la puntita del chile, pero así, poquito a poquito, y se la pones, le das piquetitos. Y no es de que la tía esté inventando, no es de que se está pasando por el arco del triunfo de la ciencia, sino que estos métodos eran utilizados desde hace muchos años, precisamente por nuestros antepasados mesoamericanos, que tenían diferentes usos para esta planta, y uno de ellos pues era precisamente curar a aquellas cosillas en el ojo que salían, ¿no? Entre otras cosas, como el dolor de muelas. También se calentaba el chile y se ponía un poco de los jugos en la zona afectada. Para las mujeres que estaban en labor de parto, también se utilizaba el chile para apresurarlo. Ajá. O sea que esta sustancia que contiene el chile tiene muchas propiedades. Capsaicina se llama. Capsaicina. Y usted va a decir, ¿por qué? Pues porque precisamente es del género Capsicum, de la familia de las solanáceas, ¿no? Entonces, hay tanto. Y a lo mejor van a decir, ay, sí, de seguramente están inventando todo esto. Pues no, porque precisamente toda esta información, antropólogos lo han encontrado en, que quedó plasmado en los códices, en el florentino y en el mendocino, que ahí hablan precisamente de esta planta que ya
tiene demasiado arraigo nacional, diría yo, porque incluso fue imagen en algún momento de un mundial, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de México 86, o sea, los mexicanos tienen el chile hasta en el fútbol, imagínate. Bueno, tenemos, ¿no? Perdón. Pues sí, pues sí. No, bueno, es que yo soy mexicano, soy mexicano, perdón. Ah, bueno. Y bueno, ahí te va. También a la diosa del chile la llamaban respetable señora del chilito rojo. Y era hermana de Tlaloc, señor de la lluvia, y de Chicomecoatl, señora de los mantenimientos. Y aunque se conoce comparativamente poco de la vida sexual de los aztecas y de otros pueblos mesoamericanos, ¿no? Por su morfología y por su carácter, tenía relación con las cosas de Venus, o para ser, digamos, más exactos, con Tlazolteotl, la diosa azteca del amor carnal. Y es por eso que ahora, como mencionaba Daniel en un principio, al chile se le relaciona con el órgano sexual masculino, ¿no? Es por eso, porque tenía esta relación. Ahora ya no es nada más porque tiene la forma de pene, no. Ah, gracias, Tecita, ahora ya lo entiendo. Sí, ¿no? Porque sí tenía una relación directa. Bueno, hay unos con muy retorcidos, no creo que tengan la forma, ¿verdad? Daniel, es horario familiar. Pero bueno, ¿no? Y en este bueno, caso, Tecita, bueno, había danzas, flores, a ver, ¿qué? Sí, antes de que continuemos, esta sustancia se encuentra en lo que son las venas del chile. Por eso es que cuando probamos un chile que no está al comal, ¿no? La famosa toreada del chile, no es tan potente su efecto como cuando lo toreamos, ¿no? Que se impregna de toda esta sustancia. Y esta sustancia también se utiliza para dolores musculares, ya que tiene la capacidad de generar calor y hacer que el músculo se abra y se pueda regenerar. Todo esto, toda esta información, bueno, pues hay muchísima información acerca de las propiedades del chile, pero yo creo que el mejor uso del chile está en la cocina, porque comida que no lleva un poquito de ese saborcito, ¿no? De ese picante, como que no sabe igual, Tecita. No más no. No más no. Pues no, y ya. Sí, no, y es que es cierto, ¿no? La gente, aunque pida salsa de la que no pica, le pone chile a su comida, a sus tortas, a... Pues la que no pica también pica. No, y de hecho, tenían también los aztecas una clasificación de picante, muy picante y picantísimo. Y el náhuatl era cococ, cocopatic y cocopalatic, ¿no? Entonces también ellos tenían, digamos que, su diferencia de, y a lo mejor decían, ¿no? Pues que de la que no pica, o de la que pica poquito. Una salsa bien cocopalati. Ándale, ¿no? Es así, súper, súper picante, ¿no? Entonces, pues no es nada más de que, ay, no, qué collón, ¿por qué no le pones salsa? Tú también en aquellas épocas, pues también se daban el gusto de comer poquito, que picara, pero que no sudaras, ¿no? Porque esas son, ahí podemos medir nosotros del rango del cuánto pica un chile, ¿no? Que si te da el sabor, está picante, ¿no? Si empiezas, está muy picante, pero si estás y sudando, y que todo literalmente te está sudando, es porque ahí ya de plano está muy picante la cosa, ¿no? Porque sí, hay chiles que pues naturalmente pues son muy picantes, ¿no? Como el chile manzano y el habanero, que ni siquiera los toques o que los torees, ¿no? Como dicen por ahí, no, nada más con morderlos ya son al natural. Sin embargo, fíjate que aquí en México
no conocen tanta variedad de chiles, o al menos no se acuerda toda la gente, ¿no? Que como veíamos en el video, ¿no? Al buen Gabriel que nos decía, no, pues yo el de la salsa verde y el habanero, ¿y qué otro? No, pero te apuesto que ha probado otro tipo de chiles en su comida, ya sea en los adobos, en... Claro, ¿no? Como el famoso mole poblano que dices, lleva 15 chiles y tú haces tu recuento de chiles, dices, pues yo conozco el chile verde, chile pasilla... Chile verde, chile de árbol. El chile verde. Guajillo. Hay guajillo, hay ¿qué otro? Bueno, haces tu recuento y no llegas a los 15. Es porque realmente a muchos mexicanos, se supone que tendríamos que tener un conocimiento un poquito más amplio de las variedades de chiles, a veces no lo tenemos, ¿no? O sea, todos le decimos sí. Sí, como decía Tecita, ¿no? O sea, llegas y pides salsa de la que pica o de la que no pica. Sí, de la que pica o la que no pica. O de la que pica y más o menos. De árbol, habanero, pasilla, guajillo. Sí, de hecho, ahí les van las principales, los principales chiles cultivados en México. Okay. Que es el jalapeño, que es el más popular, claro. Ya se habrán dado cuenta la mayoría, y el serrano, que se ocupa poco más en estado seco, ¿no? Y bueno, se cultiva en 25 estados, y las principales zonas productoras son San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Sinaloa. Está el poblano, que fresco se le llama poblano, pues ya es el que utilizamos todos para los chiles rellenos, y ya que viene septiembre, pues para los famosos chiles el nogada, ahí, que me creerán que soy una total pecadora que nunca he comido chiles el nogada, así que ya saben, mándenme unos aquí a nuestra voz radio. No, hay una invitación aquí, dilo al aire, junto a están los portales de Santo Domingo. En el lateral está la hostería de Santo Domingo y sirven unos chiles en nogada tamaño caguama. ¡Órale! Así, deliciosos, maravillosos, y yo invito. Ok, así que ya escucharon, en la hostería de Santo Domingo, sí. Ahí pueden ir a probar sus chiles en nogada, que para todos aquellos que sean, pues, de estómago amplio, o que empiecen ahí a compartir, dice que están de este tamaño. Pero enormes. Enormes, sí. Ahí está, o sea que ayune cuando vaya. Sí. Ahí va. Sí. Coma chile. Sí, porque nunca he comido, me quedan. Sí. Y está el chile de árbol, la chilaca, que en estado seco lo conocen como chile pasilla. Ah, ¿verdad? Decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué nunca es lo he probado, dice Daniel. En vinagre también. Se lo ha probado, ya ves, él sí lo ha probado. Está el mirasol. No, tampoco. No sé. Guajillo. Cuando cuando lo secan, ya pasa a chile guajillo. Pasa a ser guajillo. Ajá, pero su nombre, ahora sí que en estado natural, es mirasol. Y pues está el chile güero, que pues en fresco se conoce como güero o húngaro caribe, y en seco es chilhuacle, ¿no? Y es uno de los chiles menos picantes que existen aquí. Sí no lo conozco, para que... Sí, de hecho esos se comen muy ricos, los puedes rellenar de muchas cosas. Y bueno, están los pimientos, que ya todos los conocemos, los pimientos morrones, que estos sirven más como para darle... no sé, otro toque a nuestras comidas, toquecito, ¿no? Porque, de color. Sí, de tu color, porque realmente son muy dulces estos, no tienen dulces. nada de picante. Y el más famoso, el que todos decimos del que pica y del que no pica, el chile piquín, el que todos los conocemos, todos los buenos mexicanos hemos comido unos elotes con chile piquín, ¿no? El problema es saber qué lleva el chile piquín. Y el problema es comer elote sin quedarte con la cara embarrada. Eso, es más, aquí en Estatu Cubo les vamos a hacer un concurso de el que come un elote sin embarrarse.
¿no? Porque siempre, siempre, o de las manos, o te queda aquí el queso. Y ahorita que estabas hablando de lo dulce del chile morrón, que se utiliza para combinarlo con algo más dulce, quiero mandar un saludo a nuestra amiga Isabel, que nos está viendo desde allá, desde Teotihuacán. ¡Hola, Isabel! Y que nos preparó una ensalada Isabel. De frutas riquísima y llevaba llevaba pimientos. Entonces, ¿qué, Alan? ¿No te gustó mi baño? Inmediatamente, inmediatamente mi mente se trasladó hasta allá. Entonces, quiero mandarle un cordial saludo. Ok, sí. Estuvo riquísima la ensalada de frutas. Ah, sí, sí. Y sí, el pollo también. Son las ventajas de comer más. Son las ventajas de comer más natural y de combinar todas estas texturas y sabores, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados de que, sobre todo la gente que trabaja y que no tiene tiempo de ir a, no sé, a cocinar o a comer un helado, va y se para al puesto de tortas o de tacos, pero de vez en cuando, así hacerse su ensaladita, pues realmente no es mucho la inversión, ya se me hizo agua a la boca, ¿no? Híjole. Y es tan nutritivo y muy chavocho, ¿no? Y aunque digan, ay, no, es comida para conejos, no, créanme que sabe muy rico, muy rico, así que, claro. Como dice Daniel, pero, más bueno, ¿no? Como les decía, todos estos chiles son los que se siembran principalmente en nuestro país, ¿no? Aparte del manzano y del habanero, pero estos en menor cantidad, pero así como con otras cosas de la gastronomía mexicana, en este caso el maíz, también el chile ha, digamos que perdido un poco de terreno, a pesar de que su producción es una de las más importantes de nuestro territorio, ha perdido, digamos, que terreno en el sentido de que son la mayoría ya como que modificados de alguna forma biológicamente para que pues puedan darse mucho mayor fácil. Y la forma en la que nosotros podemos ver cuando un chile, digamos que es natural, que sale silvestre, es porque, ay, pongan atención, porque si ven ahí una matita de chiles, porque el chile sale hacia arriba, en comparación de como conocemos nosotros, de que cuelga lo que es el fruto, pues no, los que cuelgan, esos son los que han sido modificados precisamente por el hombre. Y el silvestre, ahora sí que va, sale hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí también pues, podemos notar. Sin embargo, aunque la producción silvestre ha disminuido, bueno, es muy importante su producción. Y, como les he dicho, como es muy fácil de sembrar, antes lo sembraban en chinampas, todo esto. Entonces, imagínense la facilidad. Y ahora, pues, también lo podemos tener en las macetitas en la casa y todo, pues ha tenido, digamos que, una repercusión a nivel mundial lo que es el chile mexicano, así que estamos en boca de todos, porque no solamente sirve para la gastronomía, sino que en otros países como en China lo utilizan para el lado médico, ¿no? Para sacarle todos o esas propiedades, y lo utilizan en algunos envases como para cremas. Es muy raro todo eso, ¿no? Imagínate, tú estás muy feliz aquí. ¡Ay, sí! No. ¿Qué tiene? ¡Oh, chile! El famoso shampoo para que tengas una shampoo, blonda cabellera, sí, como Sansón. Es cierto. Sí, es cierto. O sea, es muy famoso. Cada vez de que voy a cortarme el cabello, siempre me ofrecen. No sé por qué yo... Tengo bastante cabello. Ahora es el pelo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, ahí te va. Ahí les va un tip de nuestros antepasados. Hay nada más para que digan, ay, no, no, no. Aquí vamos también. Vamos a comentar. Los aztecas y los mayas, bueno, no quedan registros de que lo utilizaban con casi todo, ¿no? O sea, ahorita vengo, no, me llevo mi chile para la suerte, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y quedan registros, y quedan registros que preparaban el atole de maíz con chile para curar resfriados, para fortalecer el cuerpo y para aliviar la depresión.
¿no? Así que si usted se siente triste, si usted lo acaba de dejar la novia, el novio, lo acaban de correr del trabajo, o se acaba de enterar que su esposa va a tener triates, tómese atole de maíz con chile. Y eso le cura la depresión, ¿no? Y aparte, previene los resfriados, ahora que ya vienen los fríos, que se ve que van a estar muy fuertes. Así que, ya sabe, más vale prevenir que lamentar. Y bueno, yo por mi parte les doy las gracias y espero que ustedes se porten bien. No sé si Daniel tenga algo más que comentarnos. Pues sí, un poco de... Te iba a comentar, Tecita, que te faltó el albur. Ah, es que esa es tu parte. Y con ustedes, Daniel. Siempre me dejan a mí lo más guarro del programa y a ti. ¿Quién sabe? A ti lo cultural, Tecita. ¿Quién ¿no? sabe? A ver. Tengo que hablar con el escritor, ¿no? Con el editor. Ibas a decir con el productor, tú eres el productor. Pues sí, pues soy el productor de cada uno. A ver. Bueno, como ya habíamos dicho, pues se le da connotación sexual al chile, ¿no? Sí, pero de lo más común que tenemos es que en nuestro brevario cultural también hablamos al chile, ¿no? Que no quiere decir, para todos aquellos que no son de este país, que estemos platicando con un chile. Quiere decir que hablamos con la verdad, por cruda que sea. Así es. Ese es al chile. Pero dentro del albur, que es un poquito más complejo de explicar, que sería la palabra de doble sentido, ahí es donde tenemos el chile pasilla, tenemos el chile paciento, tenemos el chile pasillón y tenemos el chile para lo que quiera, ¿no? Esa sería nuestra parte del albur, que yo considero que todavía se puede manejar en este horario y en este programa que es familiar. Sí, sí. Sí, claro que sí. Bueno, Tecita, y hasta ahí mi participación con lo más guarro del programa. Gracias, a ver si para la próxima me dan algo más cultural, pero bueno. Pues sí, no le costó trabajo. Me desenvolví naturalmente. Sí, ¿no? Sí, te salió así fluidito. Gracias. El chile, ¿sabes qué? Al chile, Tecita, eres bien buena. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por vernos el día de hoy. Recuerden compartir, recuerden mandarnos sus recetas ahí gastronómicas con chile, cuál es el que usan, cuál es el que les gusta, por qué no, cómo, sí. A qué edad aprendieron a comer chile, ¿no? Porque la mayoría pues empieza desde niños, hay otros que todavía se hacen del rogar y como los 15 por ahí, ¿no? Que empiezan. Bueno, ahora ya empiezan de forma diferente, ¿no? Ya no es la mordidita del chile o la salsita, ¿no? Ahora que el polvito y que la salsita y las papitas y ahí por algo se empieza, dicen por ahí. Así que, bueno, esperemos que los lleve a buen fin, ¿sí? Porque también en exceso, a pesar de que tiene muchas propiedades y de que tiene toda su historia detrás, cuando es en exceso, pues hace mucho daño, ¿no? Y como diría mi abuelita, no comas tanto porque cuando vayas al baño ahí vas a saber. Así que muchas gracias a todos. Mi nombre es Tessa. Gracias, Daniel, que estás en los controles. Muchas gracias a ustedes. Y gracias. Se portan bien, disfrutan la tarde. No se pierdan toda la barra, que tiene programas muy interesantes, cosas muy interesantes. Chéquenla. Y nos vemos la próxima semana. Sí, sobre todo la barra de ejercicio. Uno, dos. Ah, no, ¿verdad? Ok, está bien. Vamos. Ahí necesito. Corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que nunca luchan.
es corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño corazón tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. 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 No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás más cómplice y esclavo, corazón, si es que tú los escuchas. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón. Vivir, vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón. No te entregues. Los cuates estos con los que fuimos